Han pasado ya más de 57 años desde que se fundara la Asociación Ayuda para Todos, una institución con fines de apoyo moral y económico para sus asociados en una de las etapas más difíciles de la vida. La Asociación Ayuda para Todos es una de las pocas instituciones pucaleñas que ha logrado permanecer en el tiempo. Y es así que gracias al esfuerzo y apoyo de todos sus asociados ha logrado salir adelante, cuyo ideal se mantiene aún vigente. En el distrito de Pucalá, en la provincia de Chiclayo, la Asociación Ayuda para Todos se encuentra ubicada en la urbanización Augusto Beleguía, número 107, al frente de la institución educativa La Inmaculada. El área de las oficinas de la institución se encuentra ubicada con dirección hacia la urbanización Ramón Castilla, y el área de la plataforma usada para diferentes actividades se encuentra ubicada hacia la parte posterior de las oficinas de la asociación. La Asociación Ayuda para Todos se mantiene en actividad gracias al valioso apoyo de sus asociados, ya que, con el cumplimiento de sus obligaciones, permite a la asociación brindar una mejor atención, así como además, mejorar su infraestructura, muebles y otros enseres necesarios para el buen desempeño de la institución. Lamentablemente, en los últimos años, la difícil situación económica que vive Pucalá y sumado a ello el golpe causado por la pandemia y los estragos económicos mundiales originado por el conflicto entre los países de Rusia y Ucrania ha afectado el buen desempeño de la Asociación Ayuda para Todos y en general a la población pucaleña. De acuerdo a los datos históricos, un día, sábado 26 de junio de 1965, a las 17 horas, en la unidad vecinal San Juan, número 36, de la entonces hacienda Pucalá, un grupo compuesto por 22 trabajadores se reunieron a iniciativa del señor Ángel Ortiz Márquez, para darles a conocer su idea y asimismo los alcances para la organización y formalización de una institución de ayuda social a la cual denominarían Asociación Ayuda para Todos, una asociación con carácter de ayuda mutua en el aspecto moral y económico para todos sus asociados en el caso del fallecimiento de algún trabajador o familia directo. Luego de dar los alcances necesarios y contar con el apoyo de todos los presentes, se procedió entonces a la elección de la primera junta directiva. Mire, la institución Ayuda para Todos se funda con las ideas de Jesucristo. Jesucristo, conforme predicaba su evangelio, justamente ese ejemplo lo llevamos nosotros. El gestor de esto fue el señor Ángel Márquez. Me busca como primer apóstol, me considero yo, para predicar las finalidades de la institución. Entonces los dos principiamos en el trabajo, como él era parte, una temporada en parte trabajó como ayudante mío en el ingenio, entonces coordinábamos las acciones a seguir con esta institución. Viendo atrás que todo lo que había pasado, la secuencia sindical, las necesidades que había, era muy aburrido en esos tiempos, cómo lo seguían a los dirigentes sindicales y la desconfianza que había en los dirigentes sindicales. Entonces nosotros teníamos que andar coordinando los dos para
a fundamentar los estatutos, cuando fundamentar las finalidades de la institución para darle bien al socio. Entonces, continuando así en el trabajo, en su casa, íbamos complementando el estatuto, salíamos ya, una vez que teníamos los estatutos formados, salimos de casa en casa, los dos, a hacerles conocer las finalidades de la institución. Justamente aquí, nosotros siempre pensando en lo que hizo Jesucristo, cuando predicaba la religión evangélica, a algunos les parecía bien y a algunos les parecía mal, se reían, hacían mojo. Algunos decían, entonces si el sindicato fracasó, ustedes están buscando formar otro sindicato más pequeño para lucrarse de los pagos de los socios, porque en ese caso había sucedido en parte algo de eso. Entonces nos encaraban pues, entonces, en todas esas cosas malas, y nosotros no parábamos, seguíamos de casa en casa, yo y él predicando, hasta que algunos ya aceptaron. Entonces escribíamos, éramos tres, otro día ya éramos cuatro, hasta que complementamos, como se dice, igualito a lo que dice Jesucristo, los 12 apóstoles. Con 12 socios, nosotros ahora buscamos la casa donde podríamos ya a levantar la acta de instalación. Buscamos la casa del señor José Mori y nos instalamos con los 12. O sea, Jesucristo todo después. Igualito seguimos la secuencia de él, porque él vino a enseñar aquí la forma cómo debían de vivir. Justamente esa doctrina lo seguimos. Bueno, formamos la directiva. Elegieron como primera directiva, pero justo fue el primer presidente que formalizaron ahí ellos, fue el señor Rodolfo Fernández Arciaga. Ese fue el primer presidente que formaba bajo él la vicepresidencia, el señor José Mori Esquives, que en esa época, bueno, yo no lo he conocido porque ya quizás se ha fallecido. Sí, vivía en San Juan, sí lo conocí. Sí, ¿no? Mi secretario estaba don Alberto G. Esquives. Fallecido también. Sí, fallecido. Pronto secretario era don José Martínez Rojo, ese todavía está vivo, desde el otro día. Tesorero, el señor José Peralta. José Peralta creo que es papá de Salud. Sí, fallecido también. Fallecido también. Profesorero don Alberto Yata Fernández, también fallecido. Consejero, el señor Ángel Ortiz Márquez, el fundador, él fue consejero. Viceconsejero don Porfirio Rojas. Porfirio Rojas también creo que fallecido, no sé quién será. Corresponsales era el señor Manuel Mendoza, Teodoro Correa Olano. Vocales el señor José Gutiérrez Rodríguez, ¿cómo se llama? Coquito, don Pedro Salazar Campos, don Carlos Arica Medina y don Salvador Mera. Ellos fueron prácticamente los gestores de la institución. La asociación Ayuda para Todos, en sus inicios, tal y como nos cuenta el señor Francisco Acedo, no contaba con un local propio, por lo que por varios años sus reuniones se realizaban en diferentes lugares provisionales. Como te estoy haciendo recordar, ¿no? Cuando nosotros ingresamos acá, en el año 92, yo recuerdo, bueno, muchacho todavía, la institución antes andaba pues de un sitio a otro sitio. Primeramente estuvo acá por donde vio esa huellita, si tú recordarás. El canchón, ahí estuvo. De ahí pasó a la Bolognesi. Y de la Bolognesi pasó a la calle Garro, donde era su cuarto de Coquito Gutiérrez al fondo. Sí, sí. Y de ahí. Vecino con la fábrica. Claro, de ahí pasó al lado de la comisaría. ¿Qué es la comisaría? Al lado de la comisaría. Ahí. Al lado, porque la comisaría, es decir. La comisaría cuando era dentro de la empresa todavía, ahora no es acá, pues, ¿no? Cuando la comisaría entraba casi por la vuelta, ¿te acuerdas? Cuando estaba ahí esos zapitos, esos, ¿no? La salida prácticamente. Claro, antes que era la salida, ¿no? Pues esto recordarás. Junto con el taller. Claro, justo ahí era el local. Sí, de la antigua comisaría que queda dentro de la fábrica, ahí estaba
Yo entré ahí cuando estaba de ¿cómo se llama?, de presidente el señor Díaz. El señor Díaz. Clavelito, más conocido como... Claro, más conocido como Clavelito. Ese patio que quedaba estaba la... A un costado de la comisaría. Ahí trabajábamos nosotros. De costura también. Sí, y ahí el tesorero era el señor Coveñas. Don Tomás Coveñas era el tesorero. Por lo que una de sus prioridades sería la de contar con un local propio donde la institución pueda llevar a cabo todas sus actividades sin percances o contratiempos que dificulten su labor social. Es así que gracias a una de las gestiones de la Asociación Ayuda para Todos se contó con la donación de un terreno por parte de la que en aquel entonces era la Cooperativa Pucalá. Esta se ubicaba en la urbanización Augusto B. Leguía. Con el tiempo, vuelta el señor Clavelito, le dicen el señor Díaz, es el que hizo las gestiones para el nuevo local. Y vuelta hizo gestiones para que nos den este. Y aquí nos hemos quedado hasta ahora. Habiendo logrado entonces la donación del terreno, el siguiente paso era iniciar las tareas de construcción de lo que sería el nuevo local de la institución. Para ello tuvieron la iniciativa de realizar diversas actividades que les permitiera agenciarse de fondos para así culminar la construcción de su tan ansiado local. Y así, gracias al apoyo de todos sus asociados y las actividades realizadas, es que poco a poco se fue haciendo realidad la construcción de los ambientes que corresponden a la Asociación Ayuda para Todos. Ingresamos en el 92, el local era ya, esto ya estaba prácticamente casi las paredes, el primer piso construido, tierra, todo sin lucir, sin nada, pero estaba levantado, con techo sí, el techo sí tenía. Entonces, bueno, ingresamos, ¿qué teníamos? Solamente una mesa que tú has visto allá grande, estas sillitas, que hasta ahora, bueno, duran bien, tienen cuando... ¿Tienes cumpleaños también? Estas sillitas. Y la maquinita de escribir, este escritorio, nada más había, nada más, compadre. Bueno, tomamos la batuta ya, hubo elecciones, ganamos con la presidencia del señor José Bocanegra de Turrey, en esa época. Ya tomamos posición, pero la meta era tratar de ya pasar acá en este local, ¿no? Porque acá prácticamente teníamos un local que estaba abandonado, ¿no? Y ya la empresa nos exigía porque ellos querían ese local, porque ese local era de la empresa. Sí. Entonces comenzamos a comprar. En esa época, pues, la situación era, pues, mejor. Hicimos primeramente una causa que, hermano, nos fue más de 800 platos que vendimos. ¿Para qué se hizo lo que es esto? Lucir esto, todo lo que... y levantamos la segunda planta. Con techo aligerado también. En esa época, como digo, pues había, pues, hermano, ¿no? Sí, era ¿para qué? Nuestro cobrador era el señor Sergio de la Cruz, que era pues una activo, persona... Muy activo. Sí, activo, compadre, ¿para qué? Al culminar la construcción de la segunda planta de su local, se tiene como iniciativa elegir y nombrar como padrino al alcalde de la ciudad de Chiclayo, que por aquel entonces, en las elecciones municipales de 1989, resultara elegido el señor Arturo Castillo Chirinos, quien muy amablemente aceptó la invitación y se hizo presente en dicha ceremonia. Una vez que estaba listo esto, lo bendecimos y lo nombramos al señor don Arturo Castillo, el alcalde, el alcalde. De Chiclayo en esa época, pues, ¿no? Padrino de la bendición de la segunda planta. Entonces lo invitamos, decimos, preparamos aquí un pequeño refugio, una pequeña aquí ceremonia, y para qué, hermano, vinieron casi la mayor parte socios, y elegimos, como tú has visto en las fotos,
inauguramos nuestra galería de presidentes ahí justo uh-huh. en ese año, justo ahí, pues como te digo, ahí hay dos personas que buscamos, por decir, el familiar más cercano de la persona que estaba en la foto, cuando si no había ni un familiar, y ahí fue la bendición de eso, de esa galería, pues, ¿no? Cuadro por cuadro. Por eso ya tenemos ahí en esa foto que te he enseñado, ¿no? Donde hay dos personas que están cada uno está cuadro, ¿no? Uh-huh. Ahí lo hicimos. Señores y señoras, invitados a padrinar esta ceremonia, invitados todos. En la fecha, domingo 3 de septiembre del año en curso, se cristaliza un anhelo esperado por todos los socios de esta institución denominada Asociación de Ayuda para Todos de Pucalá. Aquí pues tenemos nosotros bastantes albañiles jubilados uh-huh. se ofrecieron ahí participaron, me acuerdo del señor Junco, que había por lado de los Caetanos, no me acuerdo. Fue domingo, la fiesta de la ceremonia fue domingo. Hoy el lunes, ya como 7 de la mañana, 7 y media, la puerta de mi casa, compadre. El señor Acedo, le digo, sí. Me dice, señor, ¿sabes qué? El señor Arturo, el alcalde me mandó unos cementos, me dice, ahí estamos con los
Como el volquete aquí en la puerta del local, me dice, lo agarré, compadre, y me vine, dos volquetes, cada volquete 100 bolsas de cemento, 200 bolsas, hermano. Que compadre, que para nosotros, hermano amigo, ¿para qué lo descargar? Es así que gracias a la donación del señor alcalde de la Municipalidad de Chiclayo, señor Arturo Castillo Chirinos, se logra construir la plataforma que corresponde al patio del local Ayuda para Todos, cuyo objetivo inicial era para ser usado como velatorio, pero las mismas circunstancias propias de la localidad de Pucallá hicieron que esta plataforma sea utilizada para diferentes actividades, como por ejemplo, para la realización de fiestas sociales, familiares, reuniones de diferentes asociaciones, también utilizada por diversas agrupaciones de danza, tanto juveniles como de niños, para sus ensayos, entre muchas otras actividades de diferente carácter, en la que la plataforma es de gran importancia y ayuda hasta el día de hoy. Como te digo, el responsable fue don Marquito Samamén, él fue el que agarró todo, ya comenzó a comprar. Comenzó y lo hicimos, pues, lo pusimos un piso. Ahora, ya con piso, faltaba el techo. Porque ya se hacían eventos acá, porque mayormente, mira, el local fue creado mayormente para un velatorio. Fue creado para velatorio, no fue creado para eventos sociales, sino que en esa época pues, no había locales. No había locales, se va a conocer todo, un familiar quería casarse y se lo decía, un bautizo, un quinceañero, no había. Pues. Y comenzaron a y la directiva pues, sí, pues alquilarlo, dijo, pues, que se vaya, que alquilarlo, compadre. Y piensa porque cuánto, 30 soles, 40 soles, creo. ¿Por qué? Era poco, ¿por qué? Porque teníamos luz gratis en la empresa, antes tenía que ver que teníamos luz gratis, pero no pagaba luz, no pagaba nada. Ahora don Marquito decía, siempre don Marquito decía, cuando lo vería a mi local con su techo, ah, don Marquito suave, nomás, ya, no faltará, les digo, de todas maneras, hay que, yo acuerdo don señor Humberto Vázquez, de la zorra, él hacía juntas, don Humberto, quiero dos números, le digo, ¿hasta cuánto? 1,000, 1,500, 3,000, va, compadre, reunimos, lo hacíamos los tres, don Marquito, don Humberto Vázquez y yo. A los tres, compadre, compramos, que recuerdo, unas, en total era 150 calaminas, creo que era el total que entraba, no me acuerdo bien, porque el Julio Chero, él nos sacó el presupuesto todo, con billetas, todo manos de obra. Yo estoy desde el 93 y del 93 estamos. Ya como vitalicio. Ya vitalicio. Nosotros, por ejemplo, construimos todo, casi nosotros hemos construido todo lo que es el local. Yo, por ejemplo, para hacer el techo, estar para afuera, yo dormía ahí para cuidar el material. Yo y don Marcos a mamá. Sí, don Marquitos. Muy dinámico, don Marquitos. Don Marquitos era, la cuenta que era, lo cuidaba más, al local lo cuidaba más que a su casa. ¿Sí? Él se iba a dormir. Yo también me iba a dormir. Cuando ya estaba ahí, yo me iba conversando ahí, jalábamos la banca, tiramos a dormir. Estábamos dormidos todos ahí en el patio. Lo hizo, hermano, y al final dijo que alegría, que ahora sí. Comenzamos con eso, hermano, y eso es lo que hicimos. Gracias a Dios, hermano, quizás teníamos la bendición de Dios, hermano, porque tú sabes, en las épocas, la situación de la empresa, tú sabes, al socio no le pagaban. Daban gratificaciones, creo que 50 soles, 80 soles, lo tenían, crisis de las lluvias, 5 o 6 meses que no les pagaban. Y hermano, pasábamos situaciones críticas, pero ahí nosotros, hermano, luchando. Esa ceremonia de inauguración del techado. Así, poco a poco, es que posteriormente se logra hacer realidad otro de los objetivos planeados por la asociación, el cual consistía en la realización del techado del ya conocido patio de local Ayuda para Todos. Este trabajo se logró gracias al esfuerzo y el aporte económico de todos sus asociados, ya que en esta oportunidad no se lograría contar con el apoyo del señor alcalde de la ciudad de Chiclayo, que por aquel entonces correspondía al señor Miguel Ángel Barta Grosso. Padrino, señor Rodolfo Fernández Santiago, señora Marta, tirando viuda de San
por el 37 aniversario de la Asociación Ayuda para Todos de Cocalá. Nosotros ingresamos, ya la institución cumplía 33, 34 años creo, cuando nosotros ingresamos, ya porque fue en el 92, algo así. Entonces, 92, bueno, no, quizás no hicimos nada porque ingresamos en ya casi noviembre, 93. Y como yo en esa época trabajaba Raúl Mayanga en cervecería, era conocido a Manito, ¿no? Raúl Mayanga, uh-huh. Sí, sí, sí. Tenía un buen cargo, era en logística y como pata, ¿no? Ya, y también Julio Villalobos. Nomás no sé si también cucaleño, vivía aquí, casate su mamá, era la señora, una chatita, casada con un Cherokee, vigilante que era. Muerta, se han muerto los dos. Sí, sí, Villalobos. Sí, sí, ahí está. El Julio Villalobos era supervisor en esa época de bajos de todo lo que era cooperativa. Ya, y todo lo que era cooperativa era supervisor. Entonces yo le dije a Raúl, hermano. Porque cumplimos 35 años, creo que le dije, 34 años. Queremos celebrarlo acá, pero... Ya, compadre, déjalo. Mi hermano Julio Villalobos vino a mi invitó acá. Pero bueno, yo sí lo conocía como cosas, pero no tiene tanta confianza. Pero Julio Villalobos, con mucho gusto, me dijo, yo sí, sí, mañana me hablaba. Un poco, pero para... ¿Cuánto cumple? Digo, 34 años, le digo, Julio, tenemos la pobre, ya mismo. Quiero que lo que ustedes nos pueden dar. La felicidad y sin paja de chévere, la ya me dijo. Déjame. Pero hermano, no sé si todo nos trajo un día antes, o ese mismo día era un día antes, pero caballos de paso. Pero hermano, para traer de motumbre los caballos de paso, tú sabes, cuesta, güey. Mira, a mí me hicieron firmar la boleta, aquí en pata del camión, ¿no? 600 soles, hermano, el traslado de los caballos de paso de Motuca hasta acá, 600 soles. Mira, en ese tiempo, ¿sabes? Mira, cuatro, cuatro caballos que trajeron. En la entrada, recuerdo allá, cervecería en esa época, pues, hermano, hasta ahora, bueno, ya. Hasta que, pues, ellos son bien detallistas en cuanto a su presentaciones, a su uh-huh. apoyo que te dan, ¿no? Hasta sus caballos de paso, hermano. Está por acá todo jugalado, nosotros ya preparamos un refrigerio por acá. ¿Sí? En la tarde, orquesta de Miguel Cantos. Mira, sus cervecitas, el caparaté gaseosas, hermano, me mandaba 10 paquetes, 15 paquetes a los socios, que no a las damas mayormente, que su gaseosita y al socio su cerveza. Eso es lo que le dábamos, hermano, y a veces su refrigerio que le dábamos. De veces que había para cabritos, al cabrito. A veces había solamente para un algo ligero, se le daba algo ligero, pues no, según la situación, cómo se pasa, pero en esa época, hermano, ¿para qué, no? O sea, que preparábamos cosas buenas, pues, ¿no? Y se daban su paranga, como te digo, ¿no? Te comento, en esa época, pues, yo recuerdo, hermano, don Alfonso, Alfonso Castro, don Alfonso Arévalo con su esposa, don Alfonso Guerra con su esposa, don Potito con su esposa, doña Aurita, el profesor Marco Quiñones con doña Angelina, don Patrocinio Puyén, don Ignacio Soto, don Carlos Arica todavía en esa época todavía era socio. Oye, hermano, oye, qué caramba, compadre. Desde que comenzaba, hermano, no. Thank you.
A continuación, don Francisco Acedo recuerda una de las anécdotas ocurridas cuando realizaron una campaña médica en la que invitaron a una comitiva de salud de la ciudad de Chiclayo el día sábado 14 de febrero de 1998. El 14 de febrero, justo aquí, terminando ya, nos tomamos la foto, y acá donde el segurito de la señora García, ajá, mandamos a preparar almuerzo para todos, ¿no? Fuimos a almorzar. Oye, compadre, ya almorzando, ya terminando, ¿no? Comenzó. Felizmente que ahí estaba la movilidad de, recuerdo, Lucho Regalado, Felipe Regalado tenía su combi blanco, ¿te acuerdas? Ajá. Un carrito. Yo lo había contratado ahí para que los lleve y los regrese, pero no, yo lo había contratado para que a todos los de Chiclayo, el médico, a las enfermeras que yo son de Chiclayo, ellos. De Chiclayo. Y nos agarró la lluvia ahí, pues, felizmente terminando, cabrón, se fueron, oye, sí, un ratito nomás, y el agua se puso así, compadre. Claro. Oye, hermano. Esos fueron, eran unas gotazas desde la primera que cayó. Compadre, hermano, que yo justo ese recuerdo me traen esas fotos de aquí. Y justo, hermano, que. Mira, y todavía que era esteras, ¿ah? Mira, sí. O sea, ese, mira, era esteras, ya te imaginas cómo quedó aquí. Ajá, el local. El local. Era una laguna. Uno que papatos. Sí, porque el agua ahí por la iglesia era un río. La no, misma. Sí, uno todavía me quitaba mi casa, tú sí. Me quitaba los zapatos porque daba hasta por acá el agua. Yo recuerdo, yo vivía en la calle del Garromo, como a las 8:30, 9 de la noche, no paraba, pero la lluvia. No paraba. La señora, la mamá de Felipe Torna, la señora Nina, o hermano, tenía un San Martín grandazo ahí, así de tamaño en su casa, o hermano. Ya prácticamente desesperaba, pues, ¿no? Porque no paraba la lluvia. No paraba, ya 8, 9 de la noche, no paraba, seguía. Bueno, nos levantó y medio, recuerdo, a rezar, y nosotros ahí, pero rogando ahí, pues, a partir. 2 de la mañana, mañana terminó ahí paralizó. Como digo, fue la lluvia de 12 horas, hermano. 12 horas, recuerdo, pero, 12 horas, porque comenzó casi 2 de la tarde y sí. Terminó 2 de la mañana casi. El día que duró 12 horas. 12 horas. Como nunca, con rayos, truenos, como dice el terreno. Sí, pues. Y, a partir de su creación, han presidido la asociación Ayuda para Todos los siguientes señores. Señor Ángel Ortiz Márquez, que es fundador. Señor Rodolfo Fernández Artiaga, 1965-1966. Señor Pedro Salazar Campos, 1966-1967. Señor Alberto Yatas Fernández, 1967-1968. Señor Juan Córdoba Siria, 1968-1969. Señor Alberto Pimentel Alvarado, 1969-1971. Señor Alberto Herrera Rojas, 1971-1973. Señor Carlos Osores Chirinos, 1973-1975. Señor Tomás Coveñas Cernaque, 1975-1977. Señor Juan Vallejo Delgado, 1977-1979. Señor Ricardo Vitón Ramírez, 1981-1982. Señor Segundo Díaz Campos, 1982-1987 y durante 1989-1992. Señor Adalberto Ajit Esquives, 1987-1989. Señor José Bocanegra Iturrey, 1993-2005. Señor César Valencia Ñáñez, 2006-2010. Señor Raúl Mayanga Velázquez, 2011-2014. Señor Humberto Vázquez Campos, 2014 hasta la actualidad como presidente interino. Actualmente la Junta Directiva está conformada por los siguientes señores. Presidente, señor Humberto Vázquez Campos. Vicepresidente, señor César Valencia. Secretario,
profesor Luis Montenegro Tiglia. Prosecretario, señor Francisco Yatas Tirado. Tesorero, señor Francisco Acedo Lalopú. Protesorero, señor Humberto González Bustamante. Consejero, señor Marcos Samamé Martínez. Vocales, señor Severino Cubas Guanambal, señor Jaime Sullón Reaño, señor Aristides Saldaña Cabrera. Por la década de los años 90, la Asociación Ayuda para Todos contó también con la participación de un comité de damas, quienes llevaron a cabo diversas actividades complementarias al trabajo principal que realiza la Asociación Ayuda para Todos. El comité de damas estaba conformada por doña Zoila Flores, doña María Guevara, doña Marta Dávila Salazar, doña Blanca Coronel, doña Margarita Chávez, doña Victoria Guanambal, doña María Dávila Salazar, doña América Bustamante, profesora Nancy Salazar, señora Aguinaga Flores de Elías, doña Nina Martínez Lee. La Asociación Ayuda para Todos es una institución que continuamente se ha identificado con el distrito de Pucalá, de tal manera que la podemos ver participando de las diferentes actividades cívicas y propias de la comunidad en la cual es invitada, además de organizar diferentes actividades de proyección social en beneficio de la población pucaleña, en cuando sus condiciones lo permitan, aportando un granito de arena y demostrando así el interés y deseo de lograr el desarrollo de Pucalá. Hoy en día, la situación difícil que viene atravesando Pucalá ha originado que la Asociación Ayuda para Todos se vea afectada en su labor social que brinda a sus asociados. Tal es así que, como nos cuenta don Francisco Acedo, el último aniversario celebrado por su institución fue aquella que se realizara el año 2015 por su 50 aniversario, donde la institución ya contaba con una menor participación de sus asociados. Anécdotas, hermano, que cositas que nos han pasado, pero mira, gracias a Dios, ahora que hemos vivido esta crisis, esta pandemia, también, hermano, claro, nos afectó también bastante. Nos ha afectado porque la situación económica nos ha prácticamente traído a cero, compadre. Estamos ahorita a cero, estamos recién iniciando, invitando a la sociedad para que continúe y poder nuevamente seguir con nuestra meta, ¿cuál es, hermano? Servir, ¿no? La sociedad, darle el servicio que, pues, sabes que el servicio hasta acá es funeral, ¿no? Pero ello no ha sido impedimento para que los miembros de la Asociación Ayuda para Todos continúen en su indesmayable labor social por el bien de todos sus asociados.